cultura, nuestra provincia siempre ofrece mucho, y sobre todo en nuestra capital, donde el Teatro Vera se prepara para recibir a grandes artistas, no solamente a los locales, sino también a los nacionales que eligen nuestro máximo coliseo para expresar su arte. Se van a realizar distintas actividades también a lo largo de estos meses. Eduardo Sibori nos comenta al respecto. Arrancamos con la Orquesta Sinfónica de la provincia el próximo sábado 12 a las 21, y similar propuesta una semana después, el sábado 19, pero ya con la Orquesta Folclórica, que son nuestros dos organismos oficiales musicales. Y bueno, después se viene todo un año a partir de abril ya dentro de la sala, donde quizás lo más significativo sea una mirada hacia la región. Vamos a tener un programa que va a abarcar gran parte de la programación, que se llama Escena Regional, y que lo que propone es la circulación de artistas de la región, es decir, una suerte de convenio entre las salas oficiales y los organismos oficiales de cultura de las distintas provincias, para recibir y que reciban nuestros artistas, es decir, hacernos fuertes en la región. ¿Solo provincias del norte? Solo provincias, eso está acotado a las provincias del litoral en principio, más Asunción y más la zona limítrofe. Un poco lo que proponíamos desde el chamamé con la región chamamecera, pero de alguna manera esto significa reconocer a la región con la que compartimos lazos culturales comunes y garantizar a los artistas de la región una circulación en un circuito enorme con las salas oficiales que tienen las distintas provincias. ¿En todos los géneros sucederá esto con los artistas? En todos los géneros, seguramente estaremos haciendo a la brevedad una convocatoria para ver los artistas nuestros que puedan ir a otras provincias también y puedan ser recibidos. La idea es que ese circuito sirva para mostrar lo que se está haciendo en cada una de las provincias. Exactamente, sus artistas relevantes, sus artistas emergentes, y también para, en cuanto a lo que viene desde Buenos Aires o desde el exterior del país, tener un frente de negociación común, digamos, para ofrecer en condiciones económicas que sean posibles para las provincias, poder acceder también a espectáculos o a propuestas de la escena internacional a costos muy razonables.